En un acto con la participación de las diferentes autoridades, se llevó a cabo la firma del convenio entre la Universidad Técnica Nacional y la Municipalidad de Buenos Aires, que les permitirá desarrollar programas de formación técnica y profesional, investigaciones, capacitaciones, charlas, asistencia técnica, intercambio tecnológico e información técnica en temas relevantes del país. Para esta iniciativa se cuenta con el acompañamiento de las universidades públicas, el Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto de Desarrollo Rural, por ser dos actores primordiales en este convenio, al facilitar sus instalaciones y terrenos para el uso de esta universidad. La firma de este convenio pretende contribuir en forma conjunta entre la Universidad Técnica Nacional y el gobierno local del Cantón de Buenos Aires al desarrollo cantonal mediante realización de programas de formación técnica y profesional, investigaciones, promoción de la empleabilidad, emprendedurismo, capacitación, pasantías de estudiantes y personal académico, charlas, asesoría, asistencia técnica, intercambio tecnológico e información técnica en temas relevantes al quehacer productivo nacional, todo ello dentro del marco de las respectivas competencias institucionales, sujetándose en todo momento al ordenamiento jurídico administrativo vigente en este marco de cooperación intersectorial. De poder soñar de que con el apoyo a la educación pública, un día podemos de estar o dejar de estar en el quintil 5 y podamos aspirar a una mejor calidad de vida. Este debe ser un acuerdo que supere cualquier interés de político de turno y debe ser el objetivo común de los esfuerzos de todos los bonaerenses, como así lo es la educación superior. Gracias, señora diputada Sonia Rojas, que desde la presidencia de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa ha realizado los esfuerzos y enlaces necesarios para llevar a cabo esa firma el día de hoy. Gracias, directores de colegios, estudiantes, señor director regional, por el esfuerzo de estar acá. En ese plantel donde en el pasado nosotros hacíamos investigación de proyectos, hoy se va a convertir, o a partir de hoy, a partir de la firma de este convenio, se va a convertir en un campus universitario. Un campus que va a ser de mucho provecho para todos los estudiantes de la zona, no solo de Buenos Aires, esperemos que también vengan de otras regiones a aprovecharlo. Y el compromiso del ICE siempre va a estar intacto en apoyar a futuro en lo que se requiera para investigación, para apoyar a las universidades, el área técnica, todo lo que ustedes requieran, ahí vamos a estar. De hecho, vamos a quedar ahí con algunos implementos técnicos, ¿verdad? Va a quedar instalado un punto de amarre para topografía y un sensor de descargas atmosféricas. Eso va a quedar ahí y de ahí vamos a tener siempre información de primera mano para todas las instituciones y para los proyectos que nosotros tengamos que desarrollar a futuro. De poder aportar desde la institucionalidad del Estado parte de lo que para ustedes va a ser un centro de infraestructura donde la conectividad, electricidad y los accesos que en algunos momentos son escasos sean posibles desde un centro, ojalá de estudios superiores, con todas las universidades participando. Y lo que están haciendo los señores rectores con la señora diputada y el señor alcalde es una excelente estrategia. Las alianzas y nuestro amigo Elise, ¿dónde está? Compañero Elise, aquí está. Yo le agradezco muchísimo, porque cuando nos sentamos con Elise, hemos resuelto el problema de conectividad en Costa Rica. Cuando ustedes nos plantearon la conectividad satelital para todos estos chicos que están allá adentro, es una solución de una alianza. Elise, cuando nos prestaron las instalaciones para incluir ahí 3,000 funcionarios y ese dinero, invertirlo en infraestructura, se los agradecemos. La plataforma virtual de inteligencia artificial y analítica del aprendizaje que nos van a proporcionar el otro año, se los agradecemos porque es para ellos. Nuestro cantón necesita el 100% de las becas de educación superior. El 100%, no el 60 ni el 50, necesita el 100% de las becas para ingresar a la educación.
educación superior. Señor viceministro, lleva la tarea de unir al Ministerio de Educación Pública con las universidades públicas. No puede haber divorcio. Esta alianza estratégica con la Universidad Técnica Nacional permitirá fomentar el desarrollo cantonal, así como los servicios que se brindan a la población bonaerense.